Un tsunami es una serie de olas causadas por temblores o erupciones volcánicas submarinas. Y estas olas viajan tierra adentro a la velocidad del rayo. ¡Ay, qué exagerado! Sí, una ola puede alcanzar velocidades de hasta 970 kilómetros por hora. O sea, más rápido que un avión comercial. Y eso no es todo. Me estás asustando. Mar adentro las olas no cambian, pero conforme avanzan hacia la tierra, se van haciendo más y más altas. ¿Cómo? Sí, una ola que empieza midiendo 30 centímetros puede llegar a tener 30 metros de alto cuando llega a la costa. ¡Ay, ¿estás seguro? ¡Eso es como un edificio de 12 pisos! Estoy seguro, pero lo bueno es que hay gente que nos puede avisar si viene un tsunami. ¿Te acordás del tsunami del 2004? ¿Cómo se me va a olvidar? Fue después del terremoto de 9 grados de magnitud en el Océano Índico, allá por la isla de Sumatra, en Indonesia. En cuestión de horas, las olas que salían del epicentro llegaron a la costa de 11 países. Es más, se calcula que murieron cerca de 150.000 personas y que muchas más se quedaron sin casa o se enfermaron por las malas condiciones que vivieron las semanas después del tsunami. La cosa es que literalmente no vieron venir el tsunami. Muchos estaban en países donde no se sintió el terremoto y en los que no había sistema de alarma. Porque aunque un tsunami viaja a gran velocidad, si hay una alarma la gente puede buscar refugio en tierras más altas. Por eso, ahora hay sistemas de aviso en muchos países. En este lado del mundo, le llamamos Sistema Internacional de Alarma de Tsunami del Pacífico. Está integrado por 26 países que monitorean las mareas y sismos en el Océano Pacífico. Así se estudian los potenciales tsunamis y se dan las alertas de forma efectiva y oportuna. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Costa Rica es uno de esos países.